Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we're doing something very different. Cynthia and I are going to have a conversation for about 5 minutes on free flow. And you've got to listen. Freestyle. You've got to listen. And then we're going to ask you questions about the conversation. All right? So you've got to say, right, yes, definitely Cynthia likes that, doesn't like that, did that, didn't do that. Yeah, that kind of thing. ¿Vale? Entonces, hablamos de todo en la segunda parte. Y si os gusta el contenido, por favor, dadle al botoncito de like y suscribíos también y a la campanita. Así os llegan las notificaciones de los vídeos. And remember that if you like this kind of content, you can come and join us in our SES Socio group. There you can join us on our lives every 2 weeks. Mm-hmm. You can access 6 years, I repeat, 6 years of lessons. There isn't anything that we haven't touched. And you have at your fingertips a search possibility. You can search any lesson. If you can't find it, then you can ask us to make a lesson and we'll make a lesson specifically on your requirements, okay? That says Socio. I'll leave the link in the information. Plus, you've got the transcription and translation and homework. Absolutely. For every lesson that we have. It's a good deal. Vale. Vale, empezamos. Bueno, Gordon. Ajá. Tú naciste en el noreste de Inglaterra, ¿verdad? Correcto, sí. ¿A ti te gustó vivir esos años en el...? Porque te fuiste, ¿verdad? Te fuiste del noreste cuando eras joven, ¿no? Sí. Vivía cerca muy cerca del campo. Entonces sí me gustó porque podía salir, podía estar en el campo, ¿sabes? Con mis amigos, con mi hermano. Entonces, uh-huh. Sí, de niño, sí, fue un sitio bonito. Pero también has vivido en ciudades. Claro. ¿Y qué prefieres? ¿Prefieres vivir en campo o en ciudad? Ahora, campo. Cuando era joven, ciudad. Vale. Yo era muy de la ciudad, de fiesta, de salir, de ruido, de... Y ahora, no, quiero estar lejos de todo eso, en el campo. ¿Y a ti? ¿Te gusta la ciudad? A mí me gusta la ciudad, sí, pero me gusta la ciudad para un rato. Uh-huh. Entonces sí, me gusta como rodearme un rato de gente, pero para vivir no. Uh-huh. Para vivir prefiero el campo. Uh-huh. Sí, sí. A ver, ¿tú tienes una dieta rara, Cynthia? Yo no, pero tú sí. No, yo no tengo una dieta rara. Yo soy vegetariana, pero sí como, por ejemplo, huevos y tomo leche, si hay leche, por ejemplo. No suelo beber leche, pero si no hay opción, pues tomo leche. No como carne. Uh-huh. Eso es lo que no como. ¿Y tú? Yo como carne una vez a la semana, sí. Como pescado, sí. Todos los días, pero sí, tengo una dieta rarísima, sí, porque no como sal, no me echo sal, no le echo sal a la comida y causa problemas, sí, para mí. No puedo comer fuera, por ejemplo. ¿Y dulce? Y dulce, pasas y dátiles. Vale, entonces, ¿tú podrías comerte una tarta? ¿O un pastel? O un... Puedo, pero no quiero. No, no he comido bollo industrial en 5 años. Bollería industrial. Bollería, ¿no? Bollería, sí. Bueno, no hablo ya de bollería industrial. Uh-huh. Una tarta casera, por ejemplo, si yo preparo una tarta. ¿Te la comerías? No. Vale. No, la verdad, en los cumpleaños, por ejemplo, yo no como la tarta nunca. No, no me interesa, la verdad. Es que no...
hasta que me sabe mal. Muy dulce, ¿no? Demasiado, demasiado, sí, sí. Yo sí como dulce. Sí. No tengo problema. Tú no tienes ningún problema. No, ¿con qué frecuencia comes, por ejemplo, dulce? A ver, dulce, si hablamos de bollería industrial, no muy a menudo. No muy a menudo. Pero no. Si hablamos de, no sé qué decir, chocolate a lo mejor o algo así, pues a lo mejor más frecuentemente de lo que yo quisiera. Sí, y por ejemplo, bollería cuando vienen tus padres. Bollería cuando... Para la merienda, algo exacto, así. Exacto, exacto. Cuando estoy con mis padres, cuando hay una merienda, o un cumpleaños, o algo así, que siempre hay tarta, o hay bizcochos. Sí, sí, sí. Eso sí. Es. ¿Tú lees mucho? ¿Lees libros? Yo sí, yo leo libros y siempre tengo bastantes libros en espera. Uh-huh. Siempre ¿sí? tengo dos o tres libros en espera. Y a veces estoy leyendo dos libros a la vez. Vale, vale. ¿Y el género? ¿Qué prefieres? Oh, no tengo problemas con el género del libro. Me gusta leer, no sé, libros sobre espiritualidad, me gusta. Uh-huh. No quiero decir, bueno, sí, espiritualidad o cosas relacionadas. Me gustan los libros de historia como estilo Ken Follett. Ajá, sí. No sé, libros realistas o de una historia real de alguien, por ejemplo. Quiero decir, No quiero decir una historia autobiográfica, quiero decir algo que pueda ser real. Sí. Una vida que ficticia, pero podría ser real, ¿no? Ajá. Ese estilo. Vale. ¿Y a ti te gusta leer? Me encanta leer. Siempre me ha gustado leer. Estos días no leo tanto, pero sí escucho libros de audio. Ah, sí. Porque mi vida no me permite leer tanto o... Es mi excusa. Sí. Pero sí, me gusta leer. Me gusta leer. Muy bien. Okay. Right. So there you are. We've talked for 8 minutes, would you believe? Oh. Okay. Now, what we're going to do is you've listened to that. Now you've got to answer some questions, okay, about what we talked about, preferences, etc. What does Cynthia think of the city? ¿Y a ti? ¿Te gusta la ciudad? A mí me gusta la ciudad, sí, pero me gusta la ciudad para un rato. So what do you think of the city? I love going to the city, but just for a while. Not to live. I prefer to live in the countryside. Mm. And what was my opinion of the city? Cynthia said, do you like the city or the countryside? What did I say? ¿Y qué prefieres? ¿Prefieres vivir en campo o en ciudad? Ahora, campo. Cuando era joven, ciudad. So my answer was, I used to like the city, parties, but now I like the countryside and I don't like to be in the city. Yeah. When you were younger. Yeah, when I was younger, yeah. When I was a little chaval. Okay. Diet. We talked about diet. And I asked Cynthia, do you have a strange diet? And she replied, no, but she added something. ¿Tú tienes una dieta rara, Cynthia? Yo no, pero tú sí. I said, no, but you do. That's true. That's true. So, what is special about Cynthia's diet? No, yo no tengo una dieta rara. Yo soy vegetariana. I'm vegetarian. I don't eat meat. Mm-hmm. But I do eat eggs and I drink milk sometimes. Yeah, so not vegan. No, I'm not vegan. I'm vegetarian. And what was my... I eat meat,
how frequently? ¿Y tú? Yo como carne una vez a la semana. Sí. Como pescado. Sí. Todos los días. So, once a week I eat meat. I do eat other meats. What do we eat for the rest of the week? Just that. Fish. Yeah. And what is the problem with my diet? Why is my diet strange? What is the problem? What can I not eat? Pero sí, tengo una dieta rarísima. Sí, porque no como sal. No puedo comer fuera, por ejemplo. Salt. Mm-hmm. Which makes it difficult to do what I added. It makes it difficult for me to what? Go to the loo. To eat out. To eat out. Okay. But also you said that you didn't like sugary things. Like, how would you say bollería industrial? Because it's something that came up. Like, I really don't. In shop cakes. Yeah, something that you would buy, like with the wrap. Yeah. With a wrapper, yeah? Yeah. That you would buy in a shop and they make thousands and thousands. That would be bollería industrial. And the other one would be homemade, casero. Yeah. Or something that you buy at a baker's that they bake X amount only per day. Okay. Yeah. Yeah. So when does she eat bollería industrial, typically? Oh. When? What occasions? A ver, dulce, si hablamos de bollería industrial, no, no muy a menudo. Exacto, cuando estoy con mis padres, cuando hay una merienda, o un cumpleaños, o algo así que... When I meet up with my family. When your family comes over. Or when my family comes over. And birthdays. Birthdays or any celebrations. Yeah. And what sweet things do I eat? That's two, gonna be I a mentioned. Short list of things. Two things I mentioned. Y dulce, pasas y dátiles. So that was currants or raisins and dates. And Cynthia asked me, do I eat any other sweets, like man-made stuff, or will I eat man-made stuff? And will I eat birthday cake? So, what was my answer? Would I eat birthday cake? ¿Te la comerías? No. Vale. No, la verdad, en los cumpleaños, por ejemplo, yo no como la tarta nunca. No. No, even on my birthday. Everyone's eating my birthday cake around me. We'll enjoy that for you. Yeah. Yeah. Okay. And then we finished by talking about books. So does Cynthia like reading? Yo sí, yo leo libros y siempre tengo bastantes libros en espera. I do. I like reading, yes. Mm. And what kind of genre does Cynthia read? She give us a few. Me gusta leer, no sé, libros sobre espiritualidad, me gusta. Mm-hmm. No, no quiero decir, bueno, sí, espiritualidad o cosas relacionadas. Me gustan los libros de historia como estilo Ken Follett. Ajá, sí. No lo sé, libros realistas o de una historia real de alguien, por ejemplo. I read books about spirituality. Spirituality. History. Mm-hmm. Historical novels. Historical novels. Ajá. And real life, not autobiographical books, but like. Okay. Realistic lives. Mm-hmm. And what is Cynthia's system of reading? Does she read just one book at a time? Y a veces estoy leyendo dos
libros a la vez. Sometimes I read two at a time. Uh-huh. And do I like reading? ¿Y a ti te gusta leer? Me encanta leer. Siempre me ha gustado leer. Estos días no leo tanto, pero sí escucho libros de audio. Ah, sí. He does, but he doesn't read because he's too lazy. So he just listens to the audiobook. So he saves the trouble of. But I do read every now and again when the book is especially. I'm reading a one at the moment, and oh my goodness, it's lovely. But yeah. Muy bien. Okay, so there you are. How did you do? How did you do listening and then answering questions? Write in the comments how you did with all those. Did you get all of the questions? Did you understand them? No problem? Or were you struggling with some? What was the speed like for you? Was it too fast? Or was it okay? Or was it too hard? Hmm. Okay. What was Gordon's accent like? Was it good? Was in English, she's talking about. In English. My Geordie accent, you know what I mean? Like, you don't do your Geordie accent very often. No, I've kept the vowels. I've kept the vowels, but I've dropped all of the rest so that people can understand me. It's a shame. I want people to understand me. Why, Ayman? Why, Ayman? It's what I was thinking about, man. I'm always thinking about the other person, you know what I mean? You see, you just can't do that. You can't do that and be understood. So, outside of Newcastle, clearly. Everybody from Newcastle going, yeah. I know what you mean, man. I know what you mean. You know yourself. Okay. All right. Chicos, eso es todo. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. And we want to bring to your attention the... okay. And if you like the content that we bring you, you've got the possibility of joining our Ser Socio group. In that Ser Socio group, you can do three things. Oh, Jesus Christ. Three things. So you can. Okay. Esperanto. Okay. You're actually hilarious. Me asusta. ¿Por qué? Es muy gracioso. Me asusta. Como, ¿eh? La gente habla así. Ay, dime más, que me mola mucho, Gordon.